Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. También le queremos recordar que usted puede enviar sus preguntas y sus comentarios a través del número 7697-1235. Agréguenos al sistema WhatsApp y envíenos lo que piensa sobre los temas que estamos abordando. Esta mañana vamos a conversar con diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, pero antes vamos a poner en perspectiva algunos de los temas que vamos a tratar. Los acuerdos políticos son clave para sacar al país de los problemas fiscales que está enfrentando. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa hay una petición de fondos por 1.200 millones de dólares en bonos, una ley de responsabilidad fiscal y próximamente el Presupuesto General de la Nación 2017. Los bonos, la presidencia ha dicho que urgen para convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. La ley de responsabilidad fiscal, una medida para ordenar las finanzas del Estado, y el proyecto de presupuesto generará debate porque, de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo, no habrá cambios sustanciales con relación al de 2016. El presupuesto del año en curso alcanzó los 4.860 millones de dólares. Si lo comparamos con el de 2015, el incremento fue leve, ya que solo hubo una alza de 37 millones de dólares. Para el año 2017 el panorama no cambiará mucho debido a que en el órgano legislativo y el ejecutivo se habla actualmente de austeridad, tanto en la oposición como en el partido oficial. El país busca restringir gastos ante la apretada situación fiscal que ha llevado a intentar reducir contrataciones y gastos considerados superficiales. El gobierno, aparte de reducir gastos, busca incrementar sus ingresos. Se habla de medidas para combatir la evasión y elusión de impuestos que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares. Entre las medidas para combatir la evasión y la elusión está una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal que están en manos de la Comisión de Legislación. La Asociación Nacional de la Empresa Privada ha dicho que algunas de esas reformas que se están impulsando podrían ser inconstitucionales. Pero esas no son las únicas medidas legales para combatir el no pago de obligaciones tributarias. En la Comisión de Hacienda está el proyecto de ley para el cobro de deudas tributarias y multas a favor del Estado. La normativa permitirá que el Ministerio de Hacienda cobre las deudas pendientes y aumente sus ingresos sin necesidad de acudir a la Fiscalía General de la República. Aunque, por ejemplo, FUSADES ha dicho que los mecanismos de cobro establecidos en la nueva ley podrían ser ilegales porque comprenden un cobro forzoso excluyendo al Poder Judicial. Esta mañana hablaremos de temas fiscales y presupuestarios. Todo esto en la entrevista de Hechos AM. Le vamos a dar la bienvenida a este espacio a la diputada por el Partido Arena y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Ana Vilma de Escobar. Un gusto saludarla y qué bueno tenerla acá en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Un saludo a los televidentes. Un saludo a mi colega también que está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida también a Rolando Mata, diputado por el Partido FMLN. Rolando, qué bueno saludarlo. Con gusto estar presente y compartiendo este foro contigo, Manuel, y con el colega de Escobar, que nos vemos continuamente en la comisión. Bueno, vamos a comenzar poniendo en perspectiva algunos de los temas que vamos a tratar y algunas de las preguntas que surgen. Se ha dicho que los acuerdos políticos son claves en este momento para enfrentar la grave crisis fiscal que enfrenta el gobierno. ¿Cómo se encuentra esta situación de los acuerdos y acercamientos entre las diferentes fuerzas políticas, diputada Escobar? Bueno, yo creo que lo más importante que ha sucedido en los últimos tiempos es esa mesa bilateral que se constituye precisamente para definir cómo pueden ordenarse las finanzas públicas. Y hay que decir que el propósito principal que buscamos nosotros a través de esa mesa bilateral no es necesariamente cuánto dinero más se va a requerir para la economía del país, sino cómo se van a ordenar las finanzas públicas, porque ese es el problema principal que se tiene. Mucha gente piensa que en esto vamos a buscar aprobar una ley de responsabilidad fiscal o aprobar los famosos 1.200 millones. Hay que considerar que los 1.200 millones es dinero que ya se gastó. Y por tanto, lo que se busca es que en esta situación que el país está atravesando, donde las finanzas públicas están desordenadas, donde estamos prácticamente, lo vamos a discutir en esta entrevista, prácticamente al borde de un precipicio fiscal, donde estamos en una situación donde no hay para pagarle a los proveedores, donde no hay para pagar las pensiones del IFA, donde no hay para pagar el escalafón, donde ha sido necesario recortar los subsidios que actualmente se están dando. En fin, una situación donde el país está al borde de un impago. Yo creo que lo que se necesita más que todo es ordenar las finanzas públicas. Dentro de esto, también en esa situación de bilateral que se está dando, el poder ver un poco por qué estamos aquí así.
el hecho, pues, de que el gobierno ha venido gastando más de lo que le ingresa. Que esta es una situación que debe absolutamente corregirse, y como lo digo en otras ocasiones, cuando se gasta como que es cuando si hubiera un barril sin fondo, difícilmente las finanzas van a poder tener un buen curso y difícilmente se van a poder atender las necesidades que tiene el país. En esto nosotros lo que buscamos entonces es decirle al FMLN, ordene las finanzas públicas, porque el país no puede seguir por la vía en que está. Y no se trata nada más de más y más dinero, porque el más y más dinero no va a solucionar la problemática que se tiene. De la misma manera que si, ahora que se han solicitado alrededor de unos 570, 600 millones de dólares adicionales de préstamo, eso tampoco va a solucionar la problemática si no se ordena. Esto como un principio básico, pues cuando alguien está, una persona está con sus finanzas personales desordenadas, o cuando ha gastado más de la cuenta, o cuando ha topado la tarjeta de crédito como lo ha hecho el gobierno, entonces lo que tiene que hacer no solamente es, bueno, ver cómo se paga esa deuda, pero además ordenar su plan para no continuar así. Diputado Mata, al FMLN se le ha dicho en diversas ocasiones, o se ha dicho de los gobiernos del FMLN que son los que más fondos han tenido a disposición, pero ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes de esta situación y de los planteamientos que hace la diputada Escobar? Bueno, ciertamente estamos en una situación de país, en un clima de alta disputa, no solo de visiones, sino que también de apuesta de intereses. Nuestra apuesta de interés es que el país salga de la gran declave en la cual venimos de las dictaduras, venimos construyendo democracia y obviamente cubriendo los déficits sociales, morales, con más del 60% de la población, que ha estado excluida, que ha estado marginada, que no ha tenido acceso a las oportunidades y a los recursos que el país produce. Esta es una visión importante y que hoy está confrontada con aquella de que perdieron los privilegios de mantener acceso a los recursos del Estado, y con lo cual se ha mostrado que son exitosos. Es decir, en la medida que amarran los recursos del Estado a hacer negocios, pues quién sabe que ya sea una política adecuada de administración. En ese marco estamos. Y obviamente esto no empieza a partir de los 6 años, ¿verdad? Sino que empieza, es el Estado, si vamos a hacer el Siemens, es una gran empresa, pero que trae acumulado de diferentes medidas de administración que han impedido que los recursos que antes se tenían, porque ha habido épocas de altos indicadores de crecimiento, y sin embargo ha habido menos retribución a la sociedad, ha habido menos participación de la sociedad en esos recursos que produce en el Estado. Y por otra parte, si vinieron desmontando los modelos económicos orientados a unas expectativas de insertarse en la globalización, de hacer más dinero, en la cual se excluyó a mucha de la población. Y eso ha generado déficit. Se recibió con déficit negativo. E insisto en la palabra, no es cacofonía, de déficit negativo, para dar el mensaje que en saldos rojos el crecimiento de país. Y hoy se ha superado eso. Mucho de ello es con la inversión pública del Estado en la conectividad, en las redes el comercio, en garantizar la energía, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, de tal manera que hoy ciertamente hay incremento de recaudación por la misma eficiencia con que se ha estado planteando eso.
pero obviamente hay rezagos, hay algo que no se puede saltar solo porque yo quiero, son las deudas. A partir de la dolarización, aquí se implementó una política de como ya no se podía con la política monetaria, la eliminaron, entonces empezaron las políticas cuando se les terminó, la cooperación internacional y los recursos eran pocos, inventaron los préstamos para pago corriente, no para inversión como ha estado sucediendo en los últimos años, sino que para la caja, para los déficits de caja. Empezaron a emitir bonos, luego con la privatización de las pensiones se incrementó otro déficit presupuestario, que eso ha venido haciendo, como dice la población, roncha en el fisco, porque son obligaciones que hay que cubrir y no hay fuente para eso. Diputada, usted fue vicepresidenta de la República en el último gobierno del Partido Arena. ¿Qué tanta responsabilidad podría tener, digamos, este gobierno o los gobiernos de Arena en el sentido de lo que está planteando el diputado Mata, que les entregaron un gobierno con saldos rojos? Mire, lo que yo creo que a lo que él se refiere es que en el 2008 hubo una crisis económica mundial. Y definitivamente hubo un freno a las economías, no solamente de El Salvador, sino que de todo el mundo. Ahora, ya han pasado 7 años, casi 8 años desde que eso sucedió, y es tiempo suficiente para que con las políticas adecuadas se haya podido superar esa situación. Yo entiendo que el país pasó por una crisis, el mundo pasó por una crisis económica mundial, pero eso tiene que ya que superarse. Yo pienso que en este momento, además, cuando se recibe el FMN en el país con un cierto nivel de deuda, hay que considerar que ellos han agregado a la deuda prácticamente 7,000 millones de dólares. Y aquí quiero tocar un punto importante. Año con año, el presupuesto que los gobiernos del FMLN han venido presentando no son suficientes para cubrir los gastos que tienen. Digamos que funcionan con tarjeta de crédito, es decir, con los letes, con emisiones de letes. Y al final del año lo que vemos es que el país se sobregira cada año en 1,000 millones de dólares. Esos 1,000 millones de dólares luego los pasan pues a deuda de largo plazo, y al final por eso vemos que el país ha crecido en deuda 7,000 millones de dólares. Hace un momento decíamos también que este es el gobierno del FMLN que más recursos ha tenido. Ha contratado deuda por alrededor de 7,800 millones de dólares, pero además ha puesto al país 23 nuevos impuestos que significan una recaudación anual de más de 1,200 millones de dólares. Estos son dineros importantes que se dedican pues para atender las necesidades de la población, y yo si en algo estoy de acuerdo con Rolando es que el ejercicio de toda la función pública debe ser para atender las necesidades de la gente. Y la preocupación grande que tenemos ahorita como Arena, como país, porque estoy segura que ellos también la comparten, es que vamos a los hospitales y no hay el medicamento, la gente no encuentra el medicamento para atenderse. O vemos también los pensionados, por ejemplo, del IFPA, que no hay dinero en el IFPA para poderles pagar las pensiones. O vemos cómo ha sido ya necesario bajar el subsidio, está la propuesta ya de bajar el subsidio al gas, que ha generado pues un revuelo también entre la población, porque tampoco el gobierno tiene el dinero para pagar los subsidios. Y las mujeres, principalmente piensen las mujeres en los mercados, cómo el gas es un insumo importantísimo para todas las preparaciones que hace. El gobierno no tiene los dineros para pagarle a los proveedores. No hay dinero para los bonos que se dan a las escuelas, que es para reparar a las escuelas. Estas son las necesidades que se tiene que atender. No las necesidades de los grandes, las necesidades de las personas, de los salvadoreños en el día a día.
ARENA ha venido también proponiendo al gobierno que haya políticas de austeridad y que si algo se va a bajar, que se bajen los gastos del Estado. Ahí vemos cómo ha habido gastos excesivos en viajes, hemos visto gastos excesivos en alimentación, hemos visto gastos excesivos en la compra de vehículos. Por eso nos oponemos a que se siga gastando como si estuviéramos en una época de bonanza. Aquí hay un tema también importante. Vamos a entrar el 30 de septiembre, tiene que estar presentado ya el nuevo presupuesto 2017. Ese presupuesto 2017 esperaríamos nosotros que fuera un presupuesto que fuera sincerado, transparente, en el cual se incluyeran todos los gastos que va a haber para saber si alcanzan los ingresos para cubrir los gastos y si va a ser necesario contratar deuda adicional para los gastos del Estado. Si esto no se hace, sucede lo que ha pasado todos los años pasados. ARENA, usamos la palabra de presupuesto mentiroso, ¿verdad? Que al final pues no cuadran las cifras y eso obliga a estar haciendo contrataciones. Ese es un tema grave, difícil, donde nosotros esperaríamos ver cifras claras en esta presentación de presupuesto que va a ser ya antes, el 30 de septiembre. Y ahí voy a agregar un elemento más. El Banco Central, el presidente, el doctor Cabrera, ha anunciado que para diciembre tiene que haber además un ajuste del Producto Interno Bruto, de cómo se mide el Producto Interno Bruto, porque dice él que el sistema que se ha utilizado o que se viene utilizando para la medición de cuentas nacionales ya está obsoleto. Y por tanto, hay que hacer un ajuste al déficit y nos vamos a dar cuenta que el país en realidad está produciendo menos de lo que produce. Quizás un ajuste de un 14% a la baja. O sea, esta es yo lo que le quiero decir a la población. El país está atravesando una situación fiscal gravísima, donde el FMLN y ARENA tienen que trabajar, tenemos mejor dicho, que trabajar de la mano para lograr acuerdos en esa mesa bilateral que permitan superar los obstáculos que actualmente estamos atravesando. Y quiero decirle también que estamos con la mejor disposición de lograr esos acuerdos. Diputado Mata, austeridad ha sido una de las palabras que se ha utilizado muchísimo durante la presente administración, la del profesor Salvador Sánchez Serén, pero ¿qué tanto se está aplicando desde el punto de vista de ustedes en la Comisión de Hacienda y de ahí desde la Asamblea Legislativa, desde la fracción del FMLN? Ciertamente no solo ha sido un planteamiento, la política es también se ha ejecutado y según los informes que tenemos, los informes oficiales, tanto que se reflejan en el portal del Ministerio de Hacienda como en el Banco Central de Reserva, hay 300 millones ahorrados aplicando esa política, ¿verdad? Y no estoy inventando, estoy dando los resultados que están. También hay un, y con todo y todo, que hay un gran esfuerzo de inversión. Aquí el problema es que debemos sincerarnos no solo de cara a la población, sino que también sincerarnos sobre los problemas de fondo estructurales que debemos de corregir para que este país continúe en la ruta del crecimiento como la ha como en el rumbo que está. Y no hablar sobre el árbol y solo referirse a las hojas que en verano ya se han puesto amarillas y tienen que caer. El problema de fondo, y aquí lo ha planteado nuestra colega, es que sencillamente se ha abierto una mesa bilateral para abordar en conjunto los problemas de país, se abordan técnicamente las cosas y así ha venido, entiendo yo, en la mesa. De acuerdo a los informes que estamos recibiendo de los participantes en la mesa, hay desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los análisis de la economía y del fisco,
ha habido avances sustantivos. El problema no es ese de fondo, porque hay que un consenso incluso en abordar la problemática prioridad. El problema es esto, aquí nos lo han dicho ya claramente, y apercibo que de esas visiones, de esos encuentros bilaterales, hay una estrategia de darle larga para a un planteamiento que algunos, no todos, de ARENA plantean de que el gobierno que se hunda, no importa que se hunde el país, no importa que haya ese riesgo de default, porque si se hunde el gobierno, entonces vamos a tener más posibilidades de regresar al Ejecutivo. Es una visión maléfica. No hay responsabilidad de los asuntos por los cuales se han sido electos, en el caso de los diputados, de cara a país. No de cara a intereses de grupos o de un partido, sino que de cara a los intereses de la inmensa mayoría. Aquí se habla de la preocupación del subsidio, y no es lo que nos están diciendo. Que hay que focalizarlo. Bueno, algunos dicen que hay que eliminarlo. Les preocupa la infraestructura de escolar. Estamos de acuerdo que hay que mejorarla porque la recibimos desvencijada. Y hay que irla reestructurando, dándole mantenimiento paso a paso, porque los recursos son insuficientes ante la necesidad de los déficits que dejaron. Hay que ampliar la cobertura del sistema de salud a toda la población, y se ha venido haciendo. Y hoy la preocupación de que no hay medicina, cuando que hoy casi el 85% está abastecimiento del sistema público. No es completo, por supuesto que hay problemas, y especialmente en los proveedores. A cada rato vemos en los periódicos de publicaciones de las droguerías, de las empresas que han sido contratadas, diciendo, discúlpenos, la institucionalidad no tiene problema, nosotros no hemos atrasado. A mí me parece hasta medio sospechoso que hoy gasten en publicidad pidiendo disculpas porque ellos no proveen a tiempo. Pero el medicamento está y se ha ampliado. Y hoy nos dicen que como hay que ser austeros, hay que despedir a más de 9.000 personas del sistema de salud porque es mal gasto, es mala administración. Y ya nos van a decir que eso es porque son miembros del partido político de gobierno. Es lo más absurdo. Pero bien, con tal de no abordar los problemas en los cuales ellos tienen responsabilidad, por ejemplo, yo invitaría a la colega, hemos discutido esta semana ahí en la Comisión de Hacienda, ya estamos discutiendo las propuestas de evasión y elusión. Estuvimos en una reunión conjunta con otras comisiones tocarlo más adelante, para poner el delito fiscal, porque la evasión aquí en el país es alta y no son los que reciben los subsidios. Le vamos a dar el espacio, diputado, para que hablemos precisamente de la lucha contra la evasión y la elusión. Pero me gustaría, ¿tiene algún comentario respecto a lo que ha dicho el diputado Mata, Ana Vilma? Si hay una preocupación que tengo de este gobierno, es que no buscan solucionar los problemas, sino buscan culpables. Yo creo que un gobierno que ha estado ya en el ejercicio del poder durante 7 años ya tiene que asumir responsabilidad de si ha podido o no ha podido solucionar los problemas. Yo por eso decía el otro día que siento que como que le quedó grande la camisa al FMLN en el momento pues que entró al poder. No hay ninguna intención por parte de nosotros, de ARENA, de asfixiar al gobierno. Es que el país está hundido. No es que nosotros lo queremos hundir, el país está hundido, pero no porque nosotros lo hayamos hundido, sino porque las malas políticas lo han hundido. No lo estamos diciendo nosotros. Hace menos de un mes, el ministro de Hacienda convocó al país a los organismos internacionales, llamó al BID, llamó al Banco Mundial, llamó al Fondo Monetario,
sentó en la mesa también a FUSADES, sentó a FUNDE, el ministro de Hacienda, los convocó al país para que le ayudaran a solucionar la problemática de país donde sentía que estaba complicado en las finanzas públicas. Los organismos internacionales, el BID, aquí vino el presidente del BID, lo recibieron en el gobierno, aquí ha venido el fondo, aquí ha estado haciendo alerta a las calificadoras de riesgo, han estado diciendo, sonando la campanita, atención, atención, el país está hundiéndose, están tomando ustedes malas decisiones, corrijan el rumbo. Sin embargo, el gobierno ha seguido gastando sin parar. Ayer me preguntaba unas personas que venían a verme a mi oficina, pero mire, me dice, ¿y por qué no hacen los pagos que tienen que hacer? Unas de personas que exigían pagos, pues, de cuestiones que el gobierno les adeuda. ¿Y por qué? ¿Y qué hacen con todo el dinero? Dice que recaudan si son millones y millones. Porque la gente le da la impresión, allá en la calle, el salvadoreño cree que el país no quiebra, y si bien técnicamente no quiebra, la verdad es que sí, un país se puede desbordar gastando más de lo que le ingresa, y ese es el cuidado que hay que ponerle. Yo le decía a esta persona, mire, imagínese un millonario que compra, que tiene millones, pero decide que va a comprar un Ferrari. Pero ya no lo quiere el Ferrari, ya no se conforma con el Ferrari rojo, sino que también quiere uno negro y quiere uno gris. Y ya no se conforma con que ya le dio la vuelta al mundo una vez y ya no que ya le quiere dar la vuelta al mundo dos veces, tres veces. Un millonario también puede quebrar si sus gastos son excesivos. Y lo mismo sucede en un país. Y esa es la situación que actualmente estamos atravesando. Tengo que hacer una pausa. Le invito a que concluyamos la idea. Sí. Entonces, lo que estamos buscando nosotros en el diálogo con el FMLN es poder ordenar las finanzas públicas para que el día de mañana, supongamos que llegamos a un acuerdo y la cosa es feliz, para que la semana siguiente, el mes siguiente, no se vuelva a topar la tarjeta de crédito sin parar, porque ya son malas prácticas de gobierno. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial, como ya lo adelantábamos, pero les invitamos a que nos envíen sus comentarios a través del número de WhatsApp 7697-1235. Ya regresamos con más de la entrevista aquí en Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con diputados de la Comisión de Hacienda. Tenemos como invitados a la diputada Ana Vilma de Escobar por el Partido Arena y a Rolando Mata por el Partido FMLN. Estamos abordando diferentes temas que tienen que ver con la situación fiscal del país. Hablemos sobre evasión de impuestos, lo que usted ya nos adelantaba. ¿Cómo ven, por ejemplo, la situación de que se ha denunciado en diversas ocasiones? Funcionarios del gobierno han dicho que la evasión y la elusión podrían alcanzar los 1.500 millones de dólares, pero la pregunta que se hacen todos los ciudadanos es ¿por qué no se actúa para cobrar esos impuestos no pagados? Sí, es importante la pregunta que nos hace Manuel, pero es que todos los problemas hay que abordarlos con sinceridad, de querer encontrar solución y no irse por la tangente. Nosotros hemos planteado ahí reformas al sistema, al Código Penal y al Código Procesal, justamente para llevar o cerrar puertas, poner candados para que esa evasión extraordinaria que hacen principalmente las grandes empresas de 1.600 millones, si consideramos el 30% del presupuesto actual de la nación. Obligaciones que son derechos, en este caso del fisco, y que deberían de tener los recursos para hacer la inversión. Y allí, esas son leyes, y como hay que ser responsable, como presenta la colega, bueno, son leyes que se crearon en Arena, en los periodos de Arena. Modificaciones le hemos hecho para ir cerrando e ir incrementando la recaudación, pero hay 1.600 millones que están ahí. Y esperaríamos que nos acompañen. ¿En qué consiste? En penalizar con cárcel de 6
a 3 años aquellos que retengan el IVA, por ejemplo. Hay millones del IVA que no lo entregan, ya no le, y eso no es ni del empresario o del retenedor. Es el consumidor el que lo da para el fisco y sin embargo se lo retienen, se quedan con él, esperan la prescripción y no la paguen. Eso es delito en cualquier parte del mundo. Y aquí no quieren hacerlo. Arena no le entró a eso. Pero el presidente y el ministro de Hacienda se han puesto los pantalones y van a enfrentar eso. Y sabe que por eso le dicen que es mal administrador, ¿verdad? Porque ya no sigue cuidando los bolsillos de quienes evaden. Hay otra condición, es que vamos ahí a aquellos funcionarios que dan fe pública, como los auditores, los contadores públicos certificados y los abogados que falsifican documentos, incluso que contribuyen a llevar doble contabilidad, también tengan prisión en torno a eso. Es más, aquellos funcionarios públicos que contribuyan a eso también, la pena es agravada. Eso en el fondo es lo que está planteando. Y Arena, que ha dicho que no, que sigamos igual, ¿vea? Que sigan evadiendo porque posiblemente, dicen, hay vicio de inconstitucionalidad, que lo declare el órgano competente, ¿vea? Si es que hay, que no hay. Aunque aquí se dan cosas de que, como decía el Quijote, cosas veredas, Sancho Panza, ¿verdad? Acabamos de ver un caso ahí público en donde un alto funcionario del órgano judicial esté involucrado en no pago de un impuesto de los 4 centavos a las telecomunicaciones por la transmisión de más de 80 minutos que fue pagado por los usuarios, pero ellos lo retuvieron. Entonces esperamos que nos acompañen, igual como el esfuerzo que se está haciendo para que, tenemos la propuesta de la ley del cobro administrativo para agilizar, para darle al acto administrativo de la tesorería del Ministerio de Hacienda de poder recuperar la obligación que se asienta a partir de la declaración que cada uno da. Y ahí nos dicen, no, que siga cobrando la Fiscalía porque es la defensora del Estado. Hay una interpretación equivocada. La Fiscalía es para defender los intereses del Estado, no para cobrar administrativamente las obligaciones del contribuyente. Ellos pasan, una vez agotado toda la fase de recepción de la declaración, de la verificación y, si es necesario, la fiscalización, y luego el tiempo de cobro que tiene la tesorería, Ministerio de Hacienda, una vez agotado todo eso, entonces debe de pasar la Fiscalía, llevar a los tribunales a buscar que paguen y si no, que vayan presos. Esa es la labor de la Fiscalía. Entonces, permítanme, yo creo de que ojalá tengamos el acompañamiento, ya nos han dicho que no, pero ojalá, tomándole la palabra a la colega, nos acompañen pronto a tener esta legislación. Y no vaya a suceder, como aquí yo he escuchado aquí el tema del PID. Bueno, la metodología de emisión del PID la estableció Arena, y nuestra colega era vicepresidenta de ese periodo con el expresidente Saca. En ese periodo hicieron esta metodología, que hoy hay que cambiarla, porque como ella dice, es mentirosa para medir la economía del país. Entonces la pregunta aquí, entonces, ¿con qué propósito lo hicieron? Igual, mire, el tema del enmendamiento es que hay que abordar las causas que son. Al recibir o al terminar el periodo de ella, hubo que, en mayo lo hicimos, allí en la Asamblea Legislativa se aprobaron 1.500 millones para pagar deuda de corto plazo, para abonar, eso se emitieron 1.500 millones y al final a la caja le quedó cerca de 250. Esos son los arrastros que hacen que hoy el problema esté preocupante en términos de crecimiento de la deuda y se viene ordenando.
el gobierno la viene pagando, viene trabajando en eso e incluso el déficit lo ha bajado de 5% a 3% del PIB. Es decir, claro que el discurso es que como no son nuestros empresarios los que están en el gobierno, hay mala administración. Y yo me digo, es buena administración que desaparezcan 38 millones de la construcción de un hospital público de primer nivel en el país. ¿Es mala o buena administración esa? Y si es buena administración, entonces son delincuentes. Escuchemos a la diputada Escobar. Bueno, diputada. Bueno, yo creo que es gobernar implica asumir esa... esa tremenda responsabilidad, y no puede estar uno echándole la culpa siempre a alguien más de lo que sucede, sobre todo cuando hay mala administración. Solo voy a referirme al tema este de las cuentas nacionales. Estas son prácticas internacionales, no es una cosa que Arena se inventa. Yo creo que eso lo puede ver Rolando allá en el diputado Mata con el presidente del Banco Central para entender. Y yo creo que este tema del cobro de impuestos no hay que politizarlo, porque el que debe impuestos tiene que pagarlos. Aquí no se trata de dispensarle impuestos a alguien o que alguien que debe impuestos al fisco se lo van a perdonar porque es don fulano o don sutano. El que le debe al fisco le tiene que pagar. Porque en un país como este, donde hay necesidades tan grandes, donde hay tanta pobreza, no puede validarse que alguien no pague impuestos. Ahora, esto lo que está proponiendo el FMLN, y lo voy a hacer tal vez una comparación, es como que si hay de repente ocurre un robo, hay varias personas que se supone que estaban ahí cercanas y dice, metan los presos a todos ya. Y ahí hay unos que sí, ahí tal vez dentro de todos esos estaba el ladrón, pero... ya metieron presos a todos y ahí se quedan todos presos. Pero mire, si yo no soy culpable, yo pasando IVA, yo, ¿verdad? Al final eso es más o menos lo que está proponiendo, pues, de que no haya un juicio, de que no se hagan investigaciones, de que no se averigüe qué es lo que pasó. Efectivamente, hay deuda, hay evasión de impuestos en este país, hay elusión de impuestos, hay contrabando, eso nadie lo niega. Lo que sí es que en este momento hay deuda firme que debería estar cobrando la fiscalía de 65 millones de dólares. Y esos 65 millones de dólares debería recuperarse. Y ojalá le pudiéramos dar los recursos a la fiscalía, los recursos humanos, para que ya pudiera ir tras ese dinero. Lo que Arena está planteando, y en esta reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal que se pasó, pues, por la Comisión de Hacienda, en esa reforma se incluye, pues, que vaya a prisión aquel que no pague impuestos. Que también por la defraudación de tributos, por la apropiación indebida de retenciones, como mencionaba Rolando, también a prisión. Que se le dé valor legal también de peritaje a las investigaciones que hagan determinados funcionarios del Ministerio de Hacienda, de manera que pueda agilizarse el proceso. Pero la agilización del proceso no debe darse saltando instancias de apelación que tiene el ciudadano y que la ley y la Constitución le dan. Es decir, no se pueden violar las garantías constitucionales del ciudadano por apresurar el cobro. De la misma manera que yo no puedo meter preso o no se debe meter preso a todos los que estaban ahí cerca de donde ocurrió un robo sin antes haber investigado y haberles hecho un juicio. Entonces, no es una oposición a que se cobre o a que se corrija la evasión, la elusión, sino es a que respetemos la Constitución. Eso es lo importante. Hay un dato que me llamaba la atención y es el trabajo conjunto entre la Comisión de Legislación y la Comisión de Hacienda para crear la figura de la defraudación tributaria. ¿Consideran ustedes que se ha allanado el camino para dar este paso, diputado Mata? Bueno, por las palabras de la colega, no, de ellos no van a concurrir para favorecer los intereses del Estado ni el bienestar de la población, está claro. Porque la discusión que tenemos ahí
es tipificar la conducta que es nociva para la sociedad e imponerle penas. Hasta ahí va. No hay modificación del Código Procesal Mercantil y Civil, ni mucho menos el penal, para el debido proceso, donde exista la presunción de la inocencia y las fases consecuentes de aportación de pruebas para descargo o para cargo. Y tampoco se elimina el que haya un juez quien sentencie. Eso no se toca. Bueno, dice de que un perito, un especialista, cuando se modifica el proceso, el Código Procesal Penal, lo único que se está diciendo, bueno, aquí fuera de cámara, Manuel, usted me ha dicho, y yo lo reconozco, que es especialista en telecomunicaciones. ¿A quién yo le voy a pedir opinión sobre un tema de comunicación? Debería ser el especialista. Y eso que lo pondere un juez. Eso es lo que se está proponiendo, nada más en coherencia con la penalización del delito fiscal, o establecer el delito fiscal de que puedan participar los peritos de fisco. Eso es todo. Y a eso dicen se está violando el debido proceso. Eso es falso, por una parte. Y por otro, el cobro de las obligaciones al fisco es un acto administrativo. Entonces lo que se está planteando es hacer un proceso que permita, una vez establecida la obligación, que nace con la declaración, abrir un periodo de persuasión para que pague, pasado ese periodo de 90 días, entonces ya se abre el proceso de cobro, y de acuerdo a las estimaciones que se hace, si concedera bien, que o paga de un solo o por plazos y todo eso, pero que ponga garantías. Una vez terminada esa fase y no pagó o puso recursos, ¿verdad?, y se termina todo el proceso administrativo, incluido con esos recursos, en la instancia administrativa, terminado eso y sigue en mora, entonces que pase la fiscalía. No hay modificación. Y qué bien que haya puesto el ejemplo, colega, porque sí me permite precisar de lo que se trata. No es cierto que al montón, en un caso de, vamos a poner, del homicidio, que todos hay que llevar, o del robo que puso usted, que cinco que estaban allá, cinco hay que llevar. No es cierto. En el fisco es focalizada la persona. No cabe ese ejemplo. Pero sí me permite, hoy está sonado ahí en los medios, el caso de la denuncia que ha hecho el Ministerio de Hacienda a una empresa por evasión. Es concreto y específico. Y una vez terminada el acto administrativo, pasa a la fiscalía, y la fiscalía tiene que investigar, reunir pruebas y llevarlo a los tribunales para que sentencie. Ahí se tiene que defender. Toda esta argumentación que hacen es para no abordar el problema de fondo, y es el problema de interlocución que tenemos con el principal partido de oposición. Se va por la tangente, empieza a decir, mire, es que hoy está lloviendo, nos mojamos, y cuando no llueve, no es la estación lluviosa, hay mucho sol, el calor es inmenso, pero no aborda los problemas de la naturaleza y el cambio climático, los efectos que da, en tanto que nosotros transformamos la naturaleza y no nos preocupamos por hacer reciclación del medio ambiente. Si me permite, en realidad, así como está el país, no vamos a llegar a Navidad. No llegamos a Navidad. Ya para octubre, el gobierno va a caer en un impago. Y eso no lo dice Arena, eso lo dicen los organismos internacionales. No llegamos a Navidad. ¿Y qué está sucediendo? Yo veo en la mesa que había, un momento había que esperar a que Arena tuviera las elecciones. Después que hay que esperar que llegue el nuevo presidente de Arena. Si es que estamos urgidos, estamos en una situación grave donde debe buscarse cómo se va a cerrar ese agujero fiscal enorme que actualmente tiene el país, y tiene que modificarse la manera como se está manejando las finanzas públicas. Yo decía, vamos a tener antes del 30 de septiembre otro tema, que va a ser el presupuesto del 2017. Y
Yo me pregunto si hasta este momento se han hecho los ajustes en el Ministerio de Hacienda para presentar un presupuesto que tenga cubiertos los gastos. Es decir, que sea un presupuesto equilibrado y que sincere las cifras. La práctica de gastar más de lo que se tiene quiebra a una persona, quiebra a un país, quiebra a un millonario, quiebra a cualquiera. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué es tan grave esta situación? Esta situación es grave porque la gente, los más afectados son las personas en situación de vulnerabilidad, son las personas que necesitan de esos apoyos para poder sobrevivir. Son las personas que van a los hospitales y que no tienen las medicinas, o que viven de sus pensiones, o las señoras en los mercados que necesitan ese apoyo, ese subsidio. En fin, a quienes está afectando el gobierno del FMLN con este desorden fiscal, con este mal manejo de la finanza pública, es precisamente a la gente más necesitada. Yo lo que veo ahorita en el ambiente viene toda clase de piezas. Para mí son medidas desesperadas para ver cómo se recoge un poco más de dinero. Son medidas desesperadas para ver cómo se soluciona el problema fiscal. Pero el problema fiscal se soluciona ordenando las finanzas públicas. Tenemos algunos comentarios que nos han dejado a través de nuestra cuenta en WhatsApp al 7697-1235. Lo vamos a leer para ver qué es lo que dice la gente de los temas que hemos estado conversando esta mañana. Vamos a leer el primero. Dice: ¿para qué quisieron gobernar el país si sabían que Arena lo dejó mal y ya pasan 7 años y dicen lo mismo y lo mismo? Tenemos otro comentario. Nos dice: hola, muy buenos días. Qué bien se escucha que hablan defendiendo el país, pero no predican con ejemplo. Si malgastan, dice, así a su antojo, traten de bajarse los sueldos todos los diputados. Así empezará el pueblo a creer, diputados y presidentes, y no malgasten el dinero del pueblo queriendo comprar más carros y todo lo que hay, porque no usan uno para cada uno. Además, dice, hay demasiados carros asignados, empiecen a hacerlo y el pueblo creerá en ustedes. Este comentario que nos han dejado, y tenemos uno más. Dice: una pregunta para los señores diputados. Es porque ellos, como parte de las personas calificadas para tomar decisiones de país, ¿por qué no fomentan la austeridad? ¿Por qué no se limitan para parte del gasto que tienen, dice, en la Asamblea? Estos son algunos de los comentarios que nos han dejado. Vamos a comenzar a conocer qué dicen nuestros panelistas al regresar de la pausa comercial, cuando hagamos también las conclusiones de la entrevista de hoy. Continuamos con la entrevista de esta mañana. Estamos llegando ya a la parte final de este espacio en el que hemos conversado con los diputados Rolando Mata del partido FMLN y Ana Vilma Escobar del partido Arena. Escuchábamos los comentarios de lo que dice la gente respecto al manejo de las finanzas del Estado, y tienen una fuerte dosis del tema austeridad y sobre todo austeridad hacia el trabajo legislativo. Diputada, ¿cómo ve usted la situación? ¿De verdad la Asamblea está aplicando medidas de austeridad? Dato importante, que se va a bajar el presupuesto legislativo de 59 a 57 millones y medio para el 2017, pero ¿cuál es la visión que tiene usted? Mire, ayer discutíamos el presupuesto de la Asamblea. El problema con el presupuesto de la Asamblea es que no hay información para nada. Yo, como directiva de la Asamblea Legislativa, no tengo absolutamente ninguna información al respecto. He venido pidiendo a lo largo de todo el año, la ejecución presupuestaria anual, trimestral. Hasta la fecha no he recibido información. Ayer nada menos llegó el señor gerente administrativo a presentar el presupuesto para el próximo año, lo pasó así, dijo que iba a dejar una copia, no dio tiempo para que pudiéramos ni siquiera hacer comentarios ni preguntas, y esta es hora que yo no conozco el presupuesto y ese se va a pasar. Entonces, no le puedo decir si es mucho, si es poco, porque si algo se ha caracterizado esta presidencia es por guardar la información, y eso es una práctica que tiene que ir terminando. En el tema, y ha habido mucha molestia porque yo he considerado que se hacen gastos excesivos,
A veces se ridiculiza lo que yo menciono sobre el tema de que hay 3 licitaciones para compra de alimentos por $627,000 las 3, y que adicionalmente se quería o se presentó o los gerentes presentaron una adicional por $180,000, haciendo un total de $800,000 en comida en la asamblea. No que lo comemos los diputados, pero al final el gasto en eso va. Es decir, la presidenta dice, qué ridículo que nos comamos en semillas eso. No, ella sabe que no es semillas, pero hay ya 3 licitaciones que totalizan $600,000 y venía una adicional por $180,000. Se está construyendo ese proyecto de la vía Dueñas que no termina nunca, y que son licitaciones también que consumen muchos fondos. Yo, en lo particular en la asamblea, hemos... Los diputados de Arena también dijimos que no correspondía en estos momentos estar haciendo adquisiciones de vehículos, o estar gastando también en la iluminación exterior en este momento de la vía Dueñas. Es que no estamos ahorita, el país no está, estamos al borde de un impago, es decir, de que el país no va a poder hacer frente a sus pagos en octubre. Y este mensaje parece que no llega a la Asamblea como debería. En lo particular, quiero decirle a los señores televidentes que yo no utilizo vehículo de la asamblea, no utilizo gasolina de la asamblea, no utilizo celular, no utilizo radio, no viajo con los dineros de la asamblea, es decir, no utilizo todo esto porque considero que esos dineros pueden tener un mejor uso en las necesidades que tiene la población. Sin embargo, este tema de austeridad en la asamblea y en otras instancias del gobierno es de solo hablar, y tiene que haber acciones concretas que reduzcan los gastos del Estado, de todos. Yo creo que ya deberían congelarse, y estoy de acuerdo con que nadie gane más que el presidente de la República, que ya deberían congelarse los viajes, que ya deberían congelarse las contrataciones, no que manden a la casa a los médicos, como decía Rolando, no, que se detenga la contratación de activistas, porque si uno se pone a ver, desde que entró el gobierno del FMLN, han incrementado 38,000 plazas, no de policías, no de médicos, son 38,000 plazas de, no sé, será una gran mayoría de activistas, y ese es el problema que tenemos, y por eso en este momento no pueden pagar los escalafones del sector salud. No pueden pagar las pensiones del IFA. Claro, si uno se mete a más y más y más gastos, no puede cumplir con las obligaciones que ya se tienen. Esos son los problemas, y quiero reiterar nada más la disposición que tenemos nosotros como Arena de sentarnos en esa mesa bilateral, pero con el propósito de que se ordenen las finanzas públicas. No de fírmeme aquí y me firman los 1.200 millones, eso no resuelve nada. Fírmeme aquí y esta es la ley de responsabilidad fiscal que aprobamos. Eso no resuelve nada, sería letra muerta, ¿verdad? Así que hay que ordenar las finanzas públicas. Y hoy por hoy, también los organismos internacionales le han dicho al gobierno, baje el déficit. ¿Cómo? El gobierno sabrá cuáles son las mejores prácticas y las mejores medidas. Pero la disposición de Arena sigue a sentarse en la mesa siempre y cuando se ordenen las finanzas públicas. Diputado, su conclusión y su comentario. Sí, mire, yo creo que el público sabe perfectamente. Claro que el público también recibe mensajes de toda una campaña de desprestigio al Parlamento. Y justamente yo creo que la población tiene razón por toda la conducta corrupta que han tenido los partidos de derecha en los manejos del Parlamento. Pero el FMLN es diferente. Somos diferentes. Y tratamos con responsabilidad y buen uso los recursos. En las administraciones que ha presidido algún compañero del FMLN, la Junta Directiva, ha habido austeridad y ahorro. Solo que las decisiones no las toma el presidente, las toma la Junta Directiva. Mire, a propósito de que la colega ha dicho de que ella no hace uso de fondos de la Asamblea, uso de recursos de la Asamblea, es cierto, ella sale. La primera parte tuvo esos recursos. Y hoy hace poco se acaba de oponer, o
o algunos miembros de la Junta Directiva de Arena se opusieron a la compra de unos vehículos en segunda licitación. Pero ¿por qué en la primera sí la avalaron? Porque resulta que la primera ganó el que ofertó vehículos Toyota. Falso. Pero falso. No tenía de la solvencia del fisco y entonces falso. No fue adjudicado. Falso. Y luego viene otra licitación y viene otro incidente, digamos momentáneamente, que los que salen representantes de Arena de la Junta Directiva, salen y llegan otros y ellos dijeron, nosotros no les vamos a favorecer porque tenemos problemas internos. Y insisto, acá nos acaba de decir que quiere la mesa solo para conocer ordenamiento, no para resolver. Y nos acaba de citar aquí de que nosotros, no lo dijo exactamente, pero dijo que no hay conclusiones y no hay acuerdo porque estamos esperando que Arena resuelva su conducción política y que hoy pues el que asuma el COEN. Eso lo han pedido ustedes, no nosotros. El retraso lo tienen ellos. Y es una táctica dilatoria para no resolver, para no comprometerse como actualmente lo están haciendo. Hay que decirle las cosas reales al público. Bueno, hay ahorro, sí. Hay eficiencia y obviamente hay mucho que hacer con lo de los aumentos salariales. Yo creo de que no, de nuestra parte no hay ningún problema. Y miren, hay que ser sinceros, hombre. Bueno, el tiempo se me ha terminado, pero diputada, ¿usted tenía algún comentario que hacer? Bueno, que me parece una acusación al estilo de las que hace el FMLN refiriéndose a esa licitación de los carros Toyota. Yo no tengo nada que ver con los carros Toyota, ¿verdad? Que mi marido haya trabajado 40 años en el grupo Poma, eso no limita a la Asamblea Legislativa para poder recibir ahí, porque yo no soy accionista del Toyota ni de nada. Pero me parece que esas acusaciones son precisamente lo que dificultan los entendimientos que se pueden lograr con un gobierno que no acepta sus responsabilidades. Lamento mucho el comentario que usted hace, Rolando, porque se ve que quieren seguir con ese juego de acusaciones. No, son hechos, no. Bueno, pero al no final. Acusaciones, son pero hechos. Al final. Ahí están en la. Al actas. Final no lo vamos a cambiar. Y los números están en la web. Bueno, así llegamos al final del espacio de la entrevista de hoy. Queremos agradecer al diputado Rolando Mata por haber venido a acompañarnos. Gracias, diputado. Con mucho gusto. También a la diputada Ana Vilma de Escobar. Gracias, muchas gracias. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista de hoy. Recuerde que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Así cerramos este espacio. Ya viene la segunda parte del noticiero, así es que continúen con nosotros.